Realmente en este tiempo, desde que Enrique me invitó a participar, parece que la gente sabía que tenía que hablar de memoria, porque mucha gente se me ha acercado a explicar cosas, ¿no?, que estaban relacionadas con la memoria. Y no hace mucho se me acercó un chico que quería hacer un cortometraje basado en un tema de abuso, que él ponía en el guión que partía de una experiencia personal, con lo cual pues, puedes hablar con él desde el yo, no desde el profesional que quiere hacer un cortometraje. Y entonces él decía que era curioso, porque él cuando padeció el abuso durante muchos años creyó lo que había pasado es que él estaba jugando con su hermano, que total, él tenía 11 y su hermano 14. Y eso ya pasa, que muchos niños experimentan, ¿no?, y tienen juegos sexuales con gente pues, de similar edad. Y que además, como le gustaban los chicos, pues que tampoco pasaba nada, ¿no?, porque al final pues esto ya estaba. Hasta que cuando se acerca a la adolescencia, 15 y pico, se da cuenta que su hermano no tenía 14 ni el 11, sino que él tenía 6 y el hermano 20. Que dices, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo hayas colocado una historia en la que objetivamente tú ves que hay una diferencia de edad? Y entonces cuando él se da cuenta de que hay una diferencia de 14 años y que a lo mejor ya no eran juegos tan habituales, se lo explica a su madre y su madre reacciona echando fuera al hermano. ¿Vale? Y dices, bueno, fantástico, una familia que reacciona. Entonces, bueno, él hace su vida, como sea, de pronto se estabiliza, encuentra una pareja femenina, tienen hijos y se dedica al cine. Y le explica a su madre que está montando un corto, que va a hablar de abusos y que si se acuerda de cuánto echó a su hermano. Y la madre le dice, no, tu hermano, yo nunca eché a tu hermano se fue por trabajo. Dices, curioso, ¿no? Es decir, la madre tampoco recuerda. Y al cabo de un año y medio le envía un WhatsApp diciéndole que sí que es verdad que echó a su hermano, que su hermana se lo ha confirmado. ¿Vale? Con lo cual, vemos que las memorias, no sé si se olvidan, pero se recolocan, o que las historias se convierten en otras historias, ¿no? Porque a lo mejor la vivencia que hemos tenido es tan complicada, tan difícil, que no es soportable. Y como no es soportable, la coloco en otro sitio. ¿Vale? Con lo cual, y sí que es verdad que en este tiempo, como os explicaba Enrique, he estado trabajando en prisiones, pero a la vez he estado haciendo un de apoyo en un proyecto que estamos haciendo con una entidad de fotografía social, que es la que hace el WordPress Foto, bueno, una entidad importante de foto, en la que estamos haciendo un trabajo que a través del relato fotográfico o a través de las fotografías se acaban haciendo un relato con personas que hayan padecido abusos de la Fundación. Entonces, bueno, mi trabajo con ellos es contener, básicamente, porque hay días que las fotos son demasiado expresivas. Para que os hagáis una idea, hay una foto de un chico que se le ve la boca y la mano en el cuello y el título es «A veces se me olvida respirar». ¿Vale? Ese es el trabajo que estoy haciendo con el trabajo de las fotos, en el que luego una de las participantes ha sido tan generosa de hacernos un escrito para que yo lo lea al final. Y por otro lado estoy yendo con los señores agresores, abusadores y violadores, donde el otro día uno me hizo una pregunta, me dice, quiero que te pienses que eres mi cuñada, ¿qué preferirías, que yo hubiera matado a tu hermana que lo hubiera violado? A lo que le dije que no le iba a responder. ¿Vale? Pero también es muy interesante ver cómo colocan las personas agresoras a sus víctimas para entender lo que es el reconocimiento. ¿Vale? Porque también mucho del relato que yo voy a hacer es de cómo me ha mirado el otro cuando me ha utilizado. ¿Vale? Por tanto, me parecía como muy interesante comentaros un poquito cuál es lo que yo he aprendido de estos dos proyectos, ¿no? La idea de quién soy. ¿Soy una víctima? ¿Soy una persona? ¿Quién soy de verdad? ¿Cómo me han tratado y cómo me tratan ahora? ¿Y me quieren? Porque una de las cuestiones que aparece muchas veces cuando trabajas con agresores y les preguntas directamente y haciéndoles que te miren a los ojos, haciéndoles creer que tú eres la persona por la cual están en prisión, ¿por qué te han escogido a ti? Algunos te dicen porque te quería. Entonces, claro, si esta es la mirada con la que ellos agreden, a lo mejor la mirada de la persona que lo ha recibido, puede haber una idea también de amor disfuncional aquí, ¿no? Estas tres preguntas, el quién soy, merezco ser tratada con respeto y merezco ser amado,
Creo que son las tres preguntas importantes para entender la identidad, que es la idea también del ciclo, ¿no? A la respuesta de quién soy, una víctima de abuso sexual puede responder una cosa que se usa o alguien con quien se convive. Y la verdad es que para muchas personas que han padecido abusos, la vivencia que han tenido durante muchos años es que son cosas que se usan, ¿vale? Porque las han cosificado. Con lo cual, si yo tengo la idea de cosa, mi identidad es que soy una cosa, es que estoy al servicio de los demás. Con lo cual, posiblemente cualquier persona que decida usarme lo va a tener más fácil. Esto es lo que muchas veces nos explica que muchas personas que han padecido abusos luego hayan padecido otros tipos de revictimizaciones sexuales. No sabes por qué, pero una chica o un chico que de niño padeció un abuso sexual, de joven padece una agresión y no acabas de entenderlo. O padece ciberbullying en el cole, o padece y no acabas de entender por qué, ¿no? Y a lo mejor es que le han hecho creer que era una cosa y las cosas se utilizan. Les es muy complicado tener relaciones simétricas porque siempre se colocan en un plano inferior. Y además, muchas veces lo que te sorprende es que continúan ofreciéndose, ¿vale? Porque también tiene que ver con la última. ¿Me quieren? Quiero ser querido. Y me han enseñado que para ser querido tenía que ofrecer sexo. Pues a lo mejor, de mayor, lo que tengo que seguir haciendo es seguir ofreciéndome a ver si consigo que me quieran también, ¿no? En el cómo me tratan, ¿merezco un buen trato o no me lo merezco? ¿Yo me lo he buscado todo o merezco que me respeten? Cuando somos pequeñitos, nos enseñan que somos dignos de ser amados, ¿no? O no. Espero que nos hayan enseñado a todos que sí. Pero a lo mejor hay niños que no han tenido tanta suerte, ¿no? Tú pides una cosa y siempre hay un adulto, bueno, debería haber un adulto que te mirase y que respondiese a tus necesidades y que te conociese, ¿no? Y que te facilitase espacios de éxito y que te permitiera crecer. Si esto te pasa, tú te crees con el derecho a pedir cosas. Tú te crees con el derecho a que te miren con dignidad. Si a ti te utilizan, si a ti te dicen que no vales para nada, si además te convierten en objeto sexual con todo lo que significa, pues a lo mejor sí que te crees que no mereces ser mirado con respeto, que todo lo que te pasa al final te lo mereces, te lo has buscado. Y eso hace que también te conviertas en una persona con un relato distinto, ¿no? Con un relato que, bueno, todo lo que venga, pues ya vendrá. Con lo cual yo me siento culpable y a partir de aquí todo lo que pueda venir ya llegará. Si además no le puedo poner nombre a lo que he vivido, porque lo que he vivido es una conducta sexual, que la mayoría de nosotros no nos han explicado ni nos han ayudado a poner palabras a las conductas sexuales. Y además me muero de vergüenza de explicarlo. Todo esto que no he podido ponerle palabras está en un lugar en el que no sabemos muy bien ni cómo explicarlo, ni cómo no explicarlo, ni qué significa, ni qué no significa, ¿no? Además, hay algo terrible en el abuso y es que muchas de las personas que lo han padecido en algún momento determinado habrán gozado, habrán podido sentir placer. Porque al final el cuerpo son terminaciones nerviosas que según cómo lo estimules pueden reaccionar. Con lo cual, la sensación de yo era culpable porque yo estaba allí, pero además me gustó, hace que sea mucho más difícil, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor es la única manera de sentir amor. ¿Me quieren? Sí, porque doy lo que me piden. O me quieren porque, aunque no doy lo que me piden, me quieren. Eso se llama amor incondicional, ¿vale? Yo siempre digo que la mayor de las prevenciones cuando queremos intentar que el abuso disminuya es el amor incondicional. Los niños deberían saber que son muy queridos aunque se porten mal. Y así cuando venga alguien y les diga que son maravillosos, dirá, ya lo sé, en casa me lo dicen cada día. No hace falta que me lo vayas diciendo tú, ¿vale? Pero sí que es verdad que si yo he aprendido o a mí me han reconocido únicamente por lo que he dado, si yo solo he sentido que alguien me quería y que alguien me convertía en un ser especial porque yo daba lo que me pedían de cualquier manera y sin cuestionar nada, a lo mejor lo que creo es que solo así voy a poder conseguir gente que me quiera. Y eso también hace que mi relato sea diferente, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es bueno, estos dos proyectos a mí me han ayudado a colocar, ¿no?, en esa idea, porque sí que es verdad
que el otro día, por ejemplo, a uno de los internos yo le insistí bastante, ¿no? Porque me decía, ¿y por qué a mí? Porque estabas allí, ¿no? ¿Y por qué me escogiste allí? Había más gente, ¿por qué a mí? Y al final de mucho insistir me dijo, porque eras mía. Claro, si la gente considera que lo suyo es para ser usado y a ti siempre te han convertido en propiedad de, tú también tienes un relato distinto, ¿no? Bueno, pues con estas cosas quería también empezar para situaros en lo que me gustaría ir hablando. ¿Y qué es la memoria traumática? Pues bueno, recuerdos sobre hechos con una valencia negativa y alto impacto emocional. Esto es lo que nos dicen los teóricos y esto es lo que estaría ahí. Yo no sé si podríamos poner una frase que sería que las cicatrices no se borran, ¿no? A lo mejor también sería eso la memoria traumática, ¿no? Vale. A lo mejor esa también sería una buena definición, ¿no? Las cicatrices no se borran. Eso está ahí siempre, por mucho que parece que las cosas no hay, la marca siempre ha quedado, ¿no? Y puedes vivir con ello, porque hay una cosa que es terrible y es cuando la gente le dicen, pero ya pasó, olvídalo. No, no, las cicatrices no se borran. Se aprende a vivir con ello, pero no se borran, ¿vale? Y usted es lo que, bueno, esta frase para mí era interesante comentárosla porque era la diferencia entre el hecho traumático y la explicación de la rutina, ¿no? Los hechos autobiográficos con una implicación emocional importante se recuerdan más detalladamente que los hechos rutinarios con baja implicación emocional. Eso lo tenemos todos clarísimos. Si yo ahora os pido que habíais hecho el 3 de mayo del 1984, pues seguramente diréis, pues ir al cole, ¿no? Porque cada día es un día como todos los demás. Te vas acordando de días concretos. Eso es verdad. Pero en el caso del abuso, para muchos niños, la rutina es el abuso. Y la normalidad es el abuso. Y el impacto emocional, a lo mejor, no es muy alto, porque es lo que pasa siempre. ¿Vale? Y si me permitís, pongo muchas comillas, esto es de las cosas que antes he dicho, igual digo una inconveniencia y no se puede grabar, pues sería esto. Muchas comillas, ¿sí? Un niño que padece poliviolencia, todo tipo de violencia, a lo mejor el abuso sexual es lo menos violento que vive. Y a lo mejor en su experiencia de vida, el abuso sexual no es tan negativo. Es mucho peor el golpe, es mucho peor el insulto, puede ser mucho más negativo el abandono. Con lo cual, cuando hablamos del impacto emocional, lo que todos tenemos muy claro cuando trabajamos con personas que han padecido abusos es que cuando pueden colocar aquello que han vivido en otra esfera, es cuando aparece el impacto emocional. Pero a lo mejor no mientras se está viviendo. Con lo cual, las memorias van quedando como distorsionadas, ¿eh? y van quedando colocadas en sitios complicados. La pregunta es, ¿por qué un adulto pide ayuda de adulto? ¿Porque no lo recordaba antes? ¿Porque no podía trabajarlo? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que muchas veces los adultos no han trabajado nunca antes su abuso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que de pronto recuperan la memoria y tienen ganas de trabajarlo? ¿Qué es lo que pasa? En la Fundación nos encontramos que la mayoría de las personas que vienen te explican que siempre ha estado ahí, pero que no le habían dado significado, ¿vale? O que pensaban que, bueno, que para qué, que ya eran adultos, que no hacía falta, ¿no? O, bueno, o creían que no era tan importante, pero ahora resulta que la persona abusadora vuelve a estar en contacto con niños, porque resulta que vuelven a ver otra vez niños en la familia. Y eso a mí me ha removido todo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la memoria no estaba o que sí que estaba? Bueno, yo lo que creo es que la mayoría de las personas que acuden a nosotros son personas que tienen grandes lagunas de memoria. ¿Vale? Una de las cosas que a mí me ha impactado más es que mucha gente te dice que no recuerda su infancia, que su infancia es como si no hubiera existido. Es decir, para evitar recordar aquello que me hacía daño,
lo he bloqueado o lo he puesto en un cajón todo, lo bueno y lo malo, ¿vale? Con lo cual, te explican pues, que no se acuerdan de festivales de final de curso, no se acuerdan de vacaciones en el camping, no se acuerdan de cumpleaños, porque lo tienen todo como colocado en un lugar donde no moleste. Hay otras personas que sí que te explican que la memoria siempre ha estado ahí, pero que no era el momento de trabajarlo. Y luego también hay personas que aparecen, bueno, que de pronto parece que empiezan a aparecer imágenes muy intrusivas, que empiezan a aparecer situaciones como muy, como que estarían ahí muy, de una manera muy, muy viva y que no se sabe muy bien el porqué, ¿no? Yo he estado leyendo mucho porque sí que es verdad que en la Fundación tenemos muchos casos y acaba un poco, bueno, que los estudios pueden decir que no existen memorias recuperadas, que podrían hablarse de memorias generadas o falsas. Y también es verdad que a la Fundación nos llega bastante gente que de pronto ha hecho pues, a lo mejor una terapia alternativa o ha estado conectada con algún tipo de trabajo personal concreto y de pronto alguien le dice que podría ser que hubieran padecido un abuso. Y eso les encaja, a lo mejor en su desazón, en la incomodidad de vida que están teniendo. Eso sí que podríamos hablar de memorias generadas. Y sí que es verdad que hablando con los terapeutas, con los compañeros que trabajan, decíamos, bueno, ¿qué se hace con eso? ¿No? Porque realmente el malestar es muy alto, no tienes un relato concreto, no tienes una memoria un poco detallada, pero sí que tienes muchas sensaciones, sí que tienes un malestar, sí que tienes una incomodidad, ¿no? Entonces, con los compañeros lo que hablábamos era que lo que se intenta es higienizar, limpiar un poco todo, convertir la vida en como más sana para que pueda colocar las cosas que le están incomodando y a lo mejor tienen otras explicaciones, ¿no? No nos hace falta generar memorias en abuso, ya tenemos demasiada gente que lo ha padecido de verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otros estudios que hablan de que parece ser que hay personas que, bueno, que ese tipo de situaciones traumáticas se recuerdan con mayor frecuencia que otros tipos de memorias autobiográficas, es decir, que deja un impacto suficientemente importante. Y que en el estudio que este que os comento de Porter y Birt había un porcentaje de olvido, pero parecía que este olvido no era porque había una disociación o un bloqueo, sino porque habían hecho un esfuerzo enorme como por olvidarlo. A mí me cuesta pensar que si te haces un esfuerzo enorme por olvidarlo, lo acabes olvidando. A lo mejor lo acabas recuperando más veces, ¿no? De tanto pensar que no lo quieres, que no lo quieres tener en la mente. Pero sí que es verdad que la mayoría de las veces lo que te encuentras son personas que han estado en una situación de no soporto lo que tengo aquí delante. Perdonad, aquí. ¿Qué os ocurre? Que la memoria muchas veces se convierte, que la memoria del abuso se convierte en identidad. Y cuando se convierte en identidad, a veces tenemos un problema. Y es aquellas personas que hacen de situación de abuso su única identidad. Es aquellas personas que se presentan al mundo únicamente como víctimas de abuso sexual infantil. ¿Vale? Con lo cual, constantemente su relato, su carta de presentación al mundo es soy tal, yo he padecido abusos, yo me presento como víctima. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Entonces, que colocarte como víctima lo que hace es que los demás te vean como víctima. Y las personas infractoras, las personas agresoras, tienen un radar fantástico para detectar a las víctimas. ¿Vale? Las buscan, las detectan. Las personas abusadoras no buscan los niños y niñas más guapos y más simpáticos. Buscan los niños y niñas que creen que tendrán más controlados, por la razón que sea. Porque ejercen un poder determinado sobre ellos, porque son una figura de respeto, por la razón que sea. ¿De acuerdo? Con lo cual, no es que el escoger muchas veces va a ser más fácil. Con lo cual, si tú te presentas como víctima y tu carta de identidad y de presentación es yo soy víctima, siempre va a haber alguien que te escoja como la siguiente víctima. Que eso también es lo que nos explica la revictimización.
Yo recuerdo en un grupito de adolescentes que yo llevé que todas eran bastante comedidas a la hora de explicar su historia y nos llegó una, pues que era: hola, soy tal, y a mí me han violado como a vosotras, ¿queréis que os lo explique? Claro, y las otras pues quedaron un poco en shock. Pues esta niña la habían cambiado en 2 años 3 veces de instituto y en todos los institutos había acabado padeciendo acoso. Y en el último, en las primeras 3 semanas, había acabado ya medio desnuda en un pasillo. Bueno, su carta de presentación era tan evidente que mucha gente que buscaba a quién voy a machacar la encontraba rápido. Con lo cual, a veces, si mi memoria se convierte en identidad y solo tengo eso, me coloco en una posición en la que la ayuda tiene que venir de fuera porque yo no soy capaz de colocarme de otra manera. ¿Vale? Con lo cual, como veis, cuando hablamos de memoria y relato, también va muy unido, porque el quién soy yo que decíamos al principio también se basa en lo que yo recuerdo de mí, en mis propias experiencias. ¿Vale? Y la mayoría de las personas nos aparecen a nosotros en la Fundación cuando son adultos, cuando algo pasa en su vida que hace que todo se mueva. Y que aquello que a lo mejor hemos querido tener en un rincón para que no nos hiciera daño, se convierte en algo que es imposible no hacerle caso. En el caso de las mujeres, normalmente coincide con la maternidad, el hecho de todo aparece. Y yo creo que tiene que ver mucho, primero, con la sexualidad, evidentemente. El hecho de procrear significa que tu cuerpo tiene que intervenir de muchas maneras. Pero también tiene que ver en el cómo voy a amar a la personita que venga, ¿no? ¿Cómo voy a hacer de madre? Porque a lo mejor el modelo que yo tengo de amor infantil no es el mejor de los modelos. Y aquí aparecen muchas cosas, ¿no? Muchos miedos. ¿De acuerdo? En el caso de los hombres, aparece, yo creo, más el miedo a convertirse en agresores. Desgraciadamente hay una frase que seguro que habéis escuchado todos, que es: niño maltratado, posible maltratador. O no, perdón, es más fea la frase: futuro maltratador. Esa frase no es verdad. No es verdad. Persona que ha padecido violencia y no ha recibido la ayuda adecuada podría llegar a ejercerla. Pero claro, para recibir la ayuda adecuada, en algún momento le tenemos que poner nombre a aquello que hemos vivido. ¿Vale? Y muchas veces el problema que tenemos es que no podemos tener recuerdos porque no teníamos nombre para ponerle nombre a los recuerdos. ¿Vale? Y eso hace que sea mucho más complicado. En el caso de los chicos es especialmente complicado. A mí siempre me gusta hablar de los hombres porque también tenemos la sensación de que los abusos sexuales pasan solo a las mujeres. ¿Vale? Igual que solo pasan en las clases bajas, que tampoco es cierto. ¿De acuerdo? Y los chicos, gracias a la cultura en la que vivimos, seguimos haciéndoles creer que son fuertes. ¿No? Que son muy fuertes, que pueden con todo. Y si tú eres fuerte, no puedes ser débil. ¿No? Y si no puedes ser débil, no puedes ser víctima nunca, porque las víctimas, alguien se ha pasado con ellas y alguien las ha convertido, al menos momentáneamente, en persona débil. Con lo cual, muchas veces, nuestros chicos, nuestros niños, tienen dificultades para colocarse también a la hora de entender lo que es el abuso que han vivido y a veces no lo colocan y no le ponen nombre. ¿Vale? Y lo viven como si no fuera con ellos. Luego sí que tuve problemas con las drogas, pero era porque era un vicioso. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Pero bueno, muchos se defienden así. Para que entendáis el dolor de los chicos, este año estamos participando en un proyecto europeo que trabaja abuso sexual en el deporte y hemos tenido la suerte de contar con algunos deportistas que han sido tan amables de compartir la experiencia. Y tuvimos la suerte de que un chico que estaba vinculado con el mundo del baloncesto, os podéis imaginar la altura del muchacho, vale, pues un tío guapísimo, altísimo, estupendo, una persona maravillosa, sin ninguna rabia, sin ningún ánimo de venganza. Un día, después del caso Maristas, escuchando la radio, conectó con que lo que a él le había pasado era eso que estaban explicando en la radio. Porque además, en este caso de este chico, la figura abusadora se hizo tan amigo de los padres que las Navidades las pasaban juntos,
con lo cual este chico había seguido viendo a su abusador siempre, porque era amigo íntimo de su padre. ¿Vale? Pues este chico nos explicaba, tiene un niño de 5 años, y nos explicaba que como consecuencias del abuso, a él lo que le había quedado era que cuando se iba a dormir y pasaba por la habitación de su hijo y lo veía destapado con el pijama levantado, era incapaz de bajarle el pijama porque creía que lo estaba agrediendo. O que era incapaz de compartir un baño con sus hijos, que no podía estar en el lavabo mientras los duchaban, porque se sentía muy incómodo y le hacía mucho daño. ¿Vale? Creo que son dos imágenes muy simples, ¿verdad? Pero que indican mucho lo que significa eso. Y este chico hasta este año no le ha podido poner nombre a lo que había vivido. Porque además este señor entrenador, que hacía cosas muy peculiares en los stages que se llevaba su equipo supercampeón, porque eran todos unos campeones, que habían ganado todo lo que podían ganar y que nadie le decía lo que podía o no podía hacer. Cuando se los llevaba de stage a chicos de 12 y 13 años, les hacía masturbarse, les hacía desnudarse, les hacía hacer varias cosas e impuso tal pacto de silencio en el vestuario que 16 chicos en 20 años no habían hablado nunca con nadie de lo que pasaba en estos stages. Con lo cual, cuando yo os hablaba al principio de qué pasa con el silencio, qué pasa con la ayuda, pues es que ni comentar, ostras, aquel entrenador que teníamos, que era un salido, no, nadie comentaba nada, ¿no? Claro, si yo no le puedo poner nombre, aquello que me había pasado está ahí, pero no sé si es bueno, si es malo, si me lo merecía, si no me lo merecía, ¿vale? Con lo cual, el relato que yo hago de mí mismo es de una persona rara, de una persona que le pasan cosas, de una persona que igual se merece lo que le pasa, pero no sabemos exactamente qué es. Luego tenemos personas que en la Fundación que lo que intentan es olvidar. Y lo que hay que trabajar con ellas es que con el abuso no lo van a olvidar. El abuso forma parte de su vida. Tienen que conseguir que no se convierta en una parte central y tienen que aprender a vivir con ello y que les haga menos daño. Pero tampoco se olvida. Es decir, yo no os puedo pedir que olvidéis cosas así porque sí. No porque me moleste a mí. A veces tienes la sensación eso, ¿eh? O te lo explican y dices, ostras, es que parece que les moleste que yo haya padecido abusos. Lo explico y me dicen, olvídalo. Y dices, pero si es mi historia. ¿Por qué me dices que lo olvide? Porque nos molesta bastante. Y para ir acabando, son las 8:15 ya. Sí, vale. Sí que hay un tema muy interesante y es cómo muchas veces la memoria, los recuerdos, las imágenes reaparecen a través de las sensaciones. ¿Vale? Y es muy impactante. Gente que de pronto, yo recuerdo una chica que recordó su abuso porque su madre estaba haciendo sopa y de pronto el olor a sopa le conectó pues, con una situación que había pasado. O gente que de pronto, una colonia de meterte en un ascensor y que la persona que esté en el ascensor o que ha salido del ascensor lleve la colonia que llevaba la persona abusadora. También es verdad que todos los estímulos olorosos son muy primitivos y nos conectan muy rápidamente con recuerdos muy, muy, muy metidos ahí en detrás, ¿no? Entonces sí que es verdad que muchas veces hay gente que tiene fobias y no sabe por qué, ¿no? Es decir, un color, un olor, una sensación. Hay gente que te habla muchas veces de... Hay gente que te dice, ostras, la saliva no la soporto, no soporto cosas enganchosas, muchas cosas, pues este estilo de cosas, ¿no? Y no saben muy bien por qué hasta que de pronto un día aparecen como estas imágenes, ¿no? Con lo cual, es esta idea de que no sabes si son recuperadas o que simplemente las sensaciones son tan potentes que hacen que estén allí. Y lo que sí que me gustaría es que he hecho un esfuerzo de buscar muchos estudios para poderos hablar desde una parte científica, no únicamente desde una parte vivencial, y me he encontrado que hay muchos resultados, con lo cual parece que no hay un consenso científico sobre el tema de la memoria y las situaciones traumáticas. Con lo cual, pues bueno. Y por otro lado, el relato es como yo me explico al mundo, ¿no? Que es un poco lo que yo os estaba diciendo. Y está basada en esta memoria autobiográfica, en la que yo me he permitido construir.
Y lo que es muy importante es que es consciente y es verbal. Y para ser verbal, tiene que haber habido palabras para poderla construir. Y en el caso del abuso sexual, yo siempre digo que como no existe y no se nombra, no tiene palabras. Y aquello que no se nombra no existe y como no se nombra no puedo pedir ayuda y estamos dando siempre círculos y vueltas sobre el mismo concepto, ¿no? Pero sí que es verdad, el relato se construye a través del lenguaje. Y para poder construir relatos tengo que tener palabras que me ayuden a explicar aquello que he vivido. Y muchas veces el abuso sexual no existe, no se nombra. Es eso, ¿no? Eso que tú haces. Y realmente el relato que tú haces de ti mismo es lo que te ayuda a construir esta identidad personal, a creerte una persona digna de ser amada, a creerte que, bueno, que puedes conseguir cosas, ¿no? Y cuando hablamos del reconocimiento, alguna gente que aquí me conoce sabe que yo hablo de miradas y no de reconocimiento, pero posiblemente sea lo mismo, sea el mismo concepto, ¿no? Ninguno de nosotros podemos vivir sin la mirada del otro o sin el reconocimiento del otro. Y esto que yo digo de una manera como muy de estar por casa, que es esta mirada, hay un autor, filósofo de la Escuela de Frankfurt, que lo dice mucho más elaborado. Y ya que estamos en un sitio importante como el Museo San Telmo, vamos a hacerlo elaborado. ¿Vale? Axel Honneth, que es, como os digo, es filósofo de la Escuela de Frankfurt, dice que la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos solo pueden acceder a una autorrealización práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa que sus compañeros de interacción en tanto que sus destinatarios sociales. Como veis, es un filósofo social y habla desde la idea de construir comunidad, ¿eh? Pero también es verdad que nos habla de que hay varias maneras de reconocimiento. Pero sí que yo creo que este reconocimiento es lo que nos convierte en un tipo de personas que nos podemos presentar al mundo de otra manera, ¿no? Honneth lo que nos explica es que hay varios tipos de reconocimiento. Uno es el amor, otros son los derechos y otro es la solidaridad. El amor es estas relaciones primarias. El vínculo afectivo más potente y el que nos va a dar más seguridad en nuestra vida es el vínculo afectivo primario. Y ahí es donde el abuso sexual infantil nos hace entender que es tan complicado y que es tan dañino, ¿no? Porque este vínculo afectivo, perdón, en este momento de tu vida donde todo tenía que ser seguridad, donde eso te puede proporcionar sentirte cómodo, independiente y que puedas acceder al mundo de los adultos de una manera tranquila, en muchas ocasiones no ha sido así, ¿no? Es decir, alguien te ha lastimado y otros no te han ayudado, con lo cual, pues a lo mejor este vínculo afectivo no estaba tan claro. Esta idea del reconocimiento por el amor tiene que ver con la amistad, tiene que ver con las relaciones de afecto, tiene que ver con el vínculo afectivo, ¿no? Y cuando no te reconocen desde esta postura de amor, lo que te hacen es que te menosprecian. Y el menosprecio en este primer tipo de reconocimiento es el maltrato. Alguien decide usarte, alguien decide lastimarte. No mereces ser persona amada, sino que mereces ser persona usada. Yo creo que esto es lo que nos explica mucho lo que es el abuso, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con esa idea de que el amor se ofrece a las personas y el maltrato es convertir a esas personas en cosas para ser usadas, ¿no? que sería la gran diferencia. Luego estaría la idea de que los derechos es saber que tú tienes derechos y que los demás también tienen, con lo cual te conviertes en persona con derechos, y esto es muy importante. Supongo que sabéis que existe la Convención de los Derechos del Niño. Los niños tienen derechos, pero muchas veces nos olvidamos. Hay muchísimos derechos, y yo no sé si hay uno que está, creo que sí, creo que hay una directiva europea además que habla, una observación general que habla del derecho del niño a ser escuchado. Yo no sé si alguna vez habéis escuchado la frase de tú escucha y calla. ¿Sí? Posiblemente eso va en contra, ¿no? de esta idea de reconocimiento. Yo creo que lo que nuestros niños deberían escuchar siempre es tú habla y exige ser escuchado. Y ahí no serás excluido, ¿no? Que sería esta idea. Cuando te convierten en personas que no tienen derechos, lo que te hacen es excluirte. Y cuando te excluyen, ya no eres digno de vivir en comunidad. Con lo cual, desaparece
algo que hace que el trauma sea menor o que las consecuencias del abuso sea menor, que es la red social. Cuando te excluyen de, no formas parte, ¿no? No tienes esas miradas alrededor y eso hace que sea mucho más complicado. Y luego hay un punto, cuando lees estas cosas siempre acabas pensando en la pirámide de Maslow. Bueno, a mí es que siempre todo acaba hablando un poco como de ahí, ¿no? Y sería esta idea de solidaridad, es yo que soy yo, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿No? Yo que ya me he convertido, pues yo ahora que tengo cosas para aportar, soy solidario con los demás. Si este reconocimiento no te lo hacen y te dicen que no eres digno de aportar nada porque no vales nada y te hunden la autoestima, lo que hacen es que te deshonran, no eres digno de nada, ¿no? Por ejemplo, ayer con el grupo de fotografía hubo una chica que en el último momento se nos desmontó, porque claro, están preparando una exposición y se van a exponer, ¿no?, con sus fotos, y ella no estaba satisfecha del resultado que tenía, comparándoselo con sus demás compañeros. Y bueno, intentamos hacerle entender que había faltado un par de sesiones, que llevaba otro ritmo, y a ella lo que le hacía más rabia es decía, es que al final van a tener razón todos aquellos que decían que yo no sirvo para nada. Que es esta idea, ¿no?, de deshonra, no sirves para nada, ¿no? Con lo cual, esta idea de reconocimiento, tanto antes para propiciar el abuso, como después cuando lo explicas y cuando tu relato, tu memoria existe, creo que puede ser muy interesante. A mí, bueno, Axel Honneth creo que es un autor que, si os interesa este tema, es bastante fácil, ¿vale? Y tiene cosas como muy interesantes. Pero sí que me parecía como, bueno, que nos podía ayudar a colocar, ¿no?, qué significa mirar, formar parte de, y que la autoestima al final tiene que ver con que la gente crea tu relato, ¿no? Y si me permitís, para acabar, voy a acabar leyendo lo que una persona me ha dado para vosotros, ¿vale? Se titula Memoria y olvido. No recuerdo cuándo mi padre empezó a abusar de mí, pero recuerdo que mi padre abusaba de mí. Me llamo Rosa Rigail, tengo 42 años. Y recuerdo escenas que querría haber olvidado mientras olvido cosas que me gustaría recordar. Necesité olvidar para seguir viviendo. Y ahora que sé, quiero vivir recordando, porque si no recuerdo me pierdo la vida. Y ahora que sé que quiero vivir, me falla la memoria. Hay escenas que siempre las he recordado y hay otras que la memoria las ha rescatado del olvido y me las ha traído a la conciencia a medida que ha creído que sería capaz de soportarlas. Hay quien dice que lo que me ha pasado es un delito. Estoy de acuerdo. Pero con 4 o 5 años no sabía ni qué quería decir delito. Hay quien dice que solo he de recordar los últimos 10 años, pero nadie me explica cómo debo olvidar el resto. Recordar y olvidar no se escoge, no se decide. Pasa cuando pasa y seguramente pasa cuando no querríamos que pasara. Cada día lo tengo presente. Las acciones más cotidianas me lo recuerdan. La manera de relacionarme, de amar, de comunicarme. En un momento u otro voy a parar ese recuerdo. Él, en cambio, lo ha olvidado todo. Ya no sabe quién es. Qué regalo de la memoria, ser un pederasta y olvidarlo. Yo, en cambio, me acuerdo cada día de quién es. Lo que no recuerdo es haber tenido un padre. Muchas gracias. Muchas gracias a Pilar Polo por su presentación y por la densidad de su presentación en una presentación tan, por otra parte, comedida en cuanto a la utilización del tiempo, ¿no? Pero creo que nos ha dado una serie de sugerencias y de claves para poder entender realmente el papel o la relación entre la memoria, lo que es el trauma y lo que supone realmente en la vida de una persona en sus distintas manifestaciones. Bueno, creo que ha dado unas cuantas ideas que me parece que son objeto para que podamos realmente pues, tener un debate o unos comentarios en relación con lo que ha dicho. Así que tenéis la palabra. Adelante. Bueno, gracias. Buena tarde. Yo soy mediadora y acompaño a veces a víctimas que han sufrido todo tipo de delitos, ¿no? Y quería preguntarte, ya que estás trabajando con ofensores, ¿sí?, y con víctimas, ¿realmente el encuentro con tu abusador en un momento dado, ¿sí?, y pertinente puede ayudar a la víctima a recuperar esa memoria? ¿Crees que puede ser bueno
con toda la preparación que lleva, ¿eh? Que esa persona le ayude de alguna manera, pueda aportar algo? Yo creo que no. Yo creo que no. Básicamente, ¿en ningún caso? Bueno, no sé, a lo mejor los que me he encontrado yo son unos perversos, la mayoría, ¿vale? Yo acabo viendo grupos de 12 de los que rescato a 3. Uh-huh. Los otros necesitan mejorar mucho. Claro. Tienen que repetir curso, vaya, para decirlo fácil. Bueno, tendría que darse unas condiciones muy determinadas, muy, muy determinadas. Para mí lo que sí que es muy importante, y esto es fundamental, lo que una persona necesita, sobre todo, es reconocer quién tuvo la culpa, quién era el responsable. Desde ahí lo decía, ¿eh? Es decir, ¿vale? Lo que ocurre es que muchas veces cuando... A mí este tipo de mediaciones sí, tiene que estar muy bien hecha, ¿eh? Pero muchas veces lo que parece es que se tiene que conseguir perdonar. Uy, qué daño me hace esto a mí. No, a quien tiene que perdonar la persona que ha padecido abusos es, si no lo ha perdonado aún, al niño que no supo qué decir que no, al niño que no supo gritar más. A la persona que abusó de él no creo que la tenga que perdonar. La puede ignorar, puede hacer lo que quiera, pero claro, el objetivo para poder recuperar la memoria no sé si sería lo más adecuado. A mí me rechina mucho siempre, ¿eh?, este tema. Estoy de acuerdo, ¿eh?, con lo que decías, pero yo siempre lo planteaba desde muy bien hecha, es decir, y realmente no es una mediación, sería un encuentro, no hay ningún final, pero yo sí que he visto a víctimas que necesitaban que el otro supiera lo que... si la otra persona estaba reconociendo o no, ¿sí? O por lo menos decirlo, ¿sí? Aunque no sea directamente, de forma indirecta, ¿no? Decir, yo sé que tú sabes lo que he vivido, lo que he pasado y por qué. Y tienen como muchas preguntas, ¿no? A veces. Bueno, en terapia... Pero después de un proceso terapéutico, sí, etcétera. En terapia se hace, pues bueno, enviarles cartas, el juego de la silla. Y hay una manera muy simbólica de trabajar el hecho de te vuelvo, y perdonar la expresión, toda la mierda, ¿vale? Eso es. Te la quedas tú. Yo la he llevado demasiado tiempo en la mochila, la voy a descargar. Lo que sí que ocurre es que... Vaya, sí, no sé, igual es que los que están en prisión son muy así, pero... Claro, son los únicos que tenemos la certeza que son abusadores, ¿eh? Porque los demás, claro, todos son... Bueno, los de la prisión también son inocentes todos, que yo siempre les digo, qué mala suerte. Sí. ¿No? Con todos los que hay fuera, y resulta que los que hay dentro siempre son inocentes, de verdad, qué mal que lo hacen los jueces. Pero bueno. Gracias. Sí. Hola, Pilar. Hola. Hola. Mira, yo soy mexicana y en México estuve trabajando con mujeres también que habían sido, pues, abusadas sexualmente. La pregunta, bueno, más bien lo que me interesaría saber es, en la fundación, además del acompañamiento terapéutico, ¿se hace, no sé, algún taller corporal? Por ejemplo, allá lo que estábamos trabajando mucho fue también la defensa. Un estilo de artes marciales que podría conectar a la víctima con tanto su reconocimiento corporal, ¿sí?, como esta memoria que tú dices que se encuentra no solo en las sensaciones, sino en la conexión, en la reapropiación de su propio cuerpo, y también como una forma de empoderamiento. Entonces, estoy un poco curiosa de saber si en la fundación trabajan algo parecido o qué otro tipo de técnicas. No hacemos defensa personal. Desde hace varios años estamos trabajando danza, movimiento y terapia. Y se nos ha ocurrido la loca idea de montar una coral. Tenemos el piano ya, algún día tendremos la coral. No, porque es bueno, tiene que ver mucho, es una loca idea. Es una loca idea. Tenemos muchas de locas ideas, pero muchas. Y muchas las hemos llevado a la práctica, además, ¿eh? Pero sí que es verdad que una de las cosas que nos hemos encontrado, y los terapeutas decían, es que muchas veces el tema de regular la voz era algo fantástico, ¿no? Es decir, hay gente que llegaba gritando a las sesiones y acababa el proceso terapéutico hablando normal. Y había gente que no se le oía y acababa el proceso terapéutico hablando normal, ¿no? El no puedo hablar. El no puedo modular, ¿no? Entonces, bueno, como loca idea, a lo mejor algún día nos veis haciendo algún bolo y todo, ¿eh? Pero por ahora no está montada. Pero sí que creíamos que podía ser un trabajo muy interesante. El danza, movimiento y terapia está funcionando muy bien. Nosotros trabajamos, además, tenemos
no sé si es... Bueno, trabajamos mucho con personas con discapacidad intelectual, que es todo un temazo. En el caso del tema de los abusos, donde las estadísticas son aberrantes, donde, bueno, el nivel de incidencia es altísimo, ¿no? Y con ellos sí que trabajamos mucho el tema corporal, ya que el tema típico de terapia verbal cuesta mucho más, con lo cual con ellos sí que trabajamos mucho el tema corporal. Y estamos en eso, en danza, movimiento y terapia, y a lo mejor algún día con la coral. Bueno, y la fotografía, es decir, hacemos cosas así un poquito más... Así, ¿por qué realmente plantean, o sea, buscan ayuda justamente en estos momentos? Claro, en la mayor parte de los casos tampoco ya no hay un interés judicial porque el delito ha prescrito, bueno, excepto que haya habido un caso de violación, etcétera, que entonces ya se prolonga más en el tiempo, pero en general ya a esa edad pues, ha prescrito. Has comentado antes algunas cosas que me han parecido interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues decías que en el caso de niñas, cuando se encontraban que, con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Que les retrotraía aspectos de su infancia y entonces probablemente los recuerdos afloraban con una intensidad especialmente alta. En el caso de los chicos has comentado también otro aspecto muy interesante, que era el temor realmente a convertirse ellos en agresores y si tenían la perspectiva de poder tener un hijo, bueno, en fin, etcétera, pues les podía realmente preocupar. De todas maneras, ¿podrías incidir un poco más en este aspecto? Es decir, como vosotros, sobre todo, inicialmente en la Fundación, habéis trabajado con víctimas adultas, en donde el abuso sexual ha ocurrido, por tanto, hace años, ¿por qué? ¿Qué es lo que les motiva realmente a esas personas a buscar ayuda en este momento y no hace 4, 5 o 10 años, sobre todo cuando el abuso ha ocurrido hace tanto tiempo? Normalmente son movimientos personales. Hay una situación también que se da mucho y que además que enlaza muy bien con el ser adulto y con ser más mayor, y es tener que cuidar a los padres enfermos y de pronto tener que meter al abusador en casa. Tu padre está enfermo, tu padre es tu abusador y tú lo tienes que cuidar porque durante toda tu vida has hecho ver que no había pasado nada. Has querido tener una vida normal donde los hijos y los padres están juntos. Con lo cual, ahora mi padre está enfermo y mi madre también, y nos tenemos que, los hermanos, cuidarlos y me lo tengo que llevar a casa. Y esta es una de las situaciones muy habituales. Y la otra tiene que ver con una vivencia que tiene la mayoría de las víctimas, que es, mi abuso ya ha pasado, pero lo que no voy a hacer es permitir que le pase a nadie de mi familia. Con lo cual, como os decía, si sé que el abusador está en contacto con niños, ahí voy a intentar estar fuerte para a lo mejor enfrentarme a esta persona o proteger mejor. Con lo cual es muy, muy habitual que aparezca con la propia maternidad o con los sobrinos o que los niños de la familia tengan la misma edad que tú tenías cuando se inició tu abuso. Y todo esto hace que tengas la necesidad de protegerlos a ellos y a la vez de trabajarte a ti, porque si no, no los vas a poder proteger a ellos. Esas serían las situaciones como más habituales. Pero también es verdad... Y vuelvo al no ponerle nombre a las cosas, ¿eh? Es decir, yo os decía que este chico, de pronto un día, escuchando un programa de radios en la que una persona explicaba un hecho concreto, dijo, pero si esta es mi vida, con lo cual mi vida tiene nombre. Eso se llama abuso sexual infantil y es un delito. Este chico que os explicaba no pudo poner denuncia por 1 mes y medio. Él le vino la inspiración o el nombre a lo que había vivido en 1 mes de abril y él cumplía años en febrero. Con lo cual había pasado el máximo tiempo que había desde los 18 y no puede poner denuncia. Pero yo creo que muchas veces, porque nosotros lo vemos, ¿eh? Después que haya una salida en prensa bien hecha, nosotros siempre que salimos o intentamos salir en prensa, intentamos salir siempre, a no ser que salga Vicky o que salga yo, que bueno, es como más institucional, si nos piden testimonios, queremos que salgan a cara descubierta y con su nombre. Porque ellos no han hecho nada para avergonzarse. Y el hecho de salir a cara descubierta hace que muchas otras personas se animen a pedir ayuda.
porque hay alguien que lo ha hecho, ¿no? Entonces, a veces simplemente es el hecho de que alguien te ha puesto nombre a eso que has vivido. Yo recuerdo un caso que para nosotros fue como bastante entrañable, hubo un culebrón de estos que hacen en las autonómicas, en TV3 teníamos uno que duró mucho tiempo, y de pronto había una historia de una niña, una joven, que había padecido abusos por parte de su padre, de pronto lo recuerda, se lo explica a la madre le dice que le va a apoyar y al final no la apoya, se queda con el padre y tal, y una niña lo vio de 13 años y dijo, wow, eso es lo que me pasa a mí, ¿vale? Pero, claro, vuelvo a la idea esta de, a veces, de la rutina y el no nombre. Claro, si tú no tienes nombre, no puedes explicar nada. Aquello que no tiene nombre no se puede explicar. Entonces, claro, creo que muchas veces lo que ocurre cuando son adultos es que han podido conectar pues, con noticias que han leído, con cosas que han vivido o con situaciones personales. Y eso es lo que mueve más. Porque sí que es verdad que en la mayoría de los casos no puede haber una... No hay ganas de un tema judicial, no hay ganas de revancha contra nadie, de venganza contra nadie. Muchas veces es un no puedo más. Pensar que una de las consecuencias más graves del abuso son los intentos de suicidio. Entonces, muchas veces hay gente que está en situaciones muy límite, con lo cual dice, bueno, alguien me tiene que ayudar, porque ya no puedo tirar solo. Es decir, aquello que creía que no pasaba nada porque hace muchos años que pasó, está pasando, me está haciendo mucho daño, ¿no? Y yo creo que se combinan bastantes de estas situaciones. Pero sí que es muy interesante, y luego hay otra situación muy habitual, es saber que voy a volver a ver al abusador o a la abusadora. Es decir, ese personaje de la familia que ya no forma parte de tu vida, del que te has alejado y que de pronto hay un reencuentro familiar, por la razón que sea, y que sabes que te lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, eso también muchas veces ocasiona un malestar tan grande que se pida ayuda. Porque yo creo que la mayoría de la gente cree que tiene que vivir con eso sin mejorarlo y de pronto un día se dan cuenta que lo pueden mejorar, o bien porque lo han recordado o bien porque les hace demasiado daño. ¿Alguna cuestión más? Dos, creo que hay dos, ¿no? Hola, muy buenas. Hola. Bueno, soy... Cállate el micro, por favor, a la boca. Vale, bueno, soy educadora social y bueno, pues en esta charla he revocado una situación de una persona, una mujer que su padrastro abusó de ella. Y ella sí que reconocía el abuso, pero le victimizaba mucho a él y como que decía que, ay, pobrecito, ¿qué va a hacer en la cárcel? ¿Le van a violar a él? O... Y tenía muchas resistencias, ¿no? Y además era madre y con su hijo no podía darle afecto, o sea, le costaba muchísimo y además era un poco sádica. Sádica, o sea, bastante. Entonces, pues, ¿cómo hacerle el clic ese de...? O sea, ¿cómo trabajar eso? Porque vale. Se nos quedó un poco en el tintero, la verdad. Ahora voy a hipotizar, yo voy a montarme mi película y voy a montarme la gran película. No sé si este padrastro había estado mucho tiempo con ella. Vale. Posiblemente la madre no era una madre muy cariñosa, con lo cual el único amor que encontró cuando era niña era el del padrastro. A eso se llama amor disfuncional. Y si tú le dices que eso que vivió era malo, resulta que se queda sin nada. Con lo cual, ante el no tener amor, prefiero que sea disfuncional antes de que no sea amor. El abuso es muy perverso. Como os decía, nos lo venden envuelto en amor. Y como os decía también, el vínculo afectivo primero es el más importante. Y si tú en una casa tienes una madre que no mira y tienes uno que mira de manera disfuncional, prefiero quedarme con el que me mira, ¿eh? Con lo cual, claro, pobrecito, si es que mi madre lo trataba fatal. Menos mal que estaba yo para tratarlo un poquito bien. ¿Vale? Normalmente son esa tipología de familias. Y es muy difícil trabajarlo porque es que, claro, es que... ¿Cómo le dices a alguien que toda su infancia no sirve para nada? Es que no se lo puedes decir.
es que tienes que haberle dado otras muchas cosas para que pueda colocar a esa persona en un lugar distinto. ¿Vale? Es peor no tener nada. Y cuesta mucho. Cuesta mucho a veces entender estos enganches tan raros, estas resistencias. Pero es verdad, el abuso nos lo venden envuelto en amor. Y cuando eres pequeño lo necesitas mucho, el amor. Necesitas ser mirado, necesitas ser especial, necesitas ser cuidado. Y si tu madre no te cuida y hay otro que te cuida, pues no será tan malo. Lo que pasa es que lo que me hacía no me gustaba, pero era bueno. Era bueno, ¿sabes? Es muy ambiguo, es muy difícil, no es blanco y negro. Hay que tener mucho cuidado también con las intervenciones que se hacen, porque si somos muy directos, podemos acabar dañando mucho a esta persona que la dejamos sin nada. ¿Vale? Y bueno, todos necesitamos ser amados, ¿no? Todos necesitamos ser mirados, todos necesitamos reconocimiento. Entonces es complicado. Buenas tardes. Yo no soy educadora, yo he sufrido abusos de niña, por fortuna no era en el ámbito de la casa. No me parecía muy buena idea lo del coro porque era mi profesor de música. Yo no me apuntaría al coro. Es curioso el tema de los profesores de música. Sí. Perdón, con todo. No, pero es que nosotros siempre decimos que son nuestro hype parade de profesores, los de música y los de filosofía. Sí, por fortuna mis padres reaccionaron muy bien, pero yo he sido de las que he olvidado hasta que mi hija tuvo la misma edad que yo, en la que yo sufrí los abusos. Y para mí, bueno, se ha hablado del amor, para mí era imposición, o sea, que es un tema que no ha salido, ¿no? O sea, ¿cómo un niño puede hacer frente o cómo puede escapar de esa imposición de en la que yo, por ejemplo, me sentía, ¿no? Y que es uno de los temas que también está dentro de lo que es la violencia, ¿no? A la hora de ejercer la violencia. Y me interesaba mucho tu punto de vista en ese. Y, por ejemplo, la intervención que ella decía de enfrentar, no, yo, o sea, lo último que me gustaría, por fortuna está muerto, sería verle la cara, o sea, verle la cara para decirle un par de cosas, pero sí que necesidad de hacerlo público, sí, eso sí. Eso creo que es algo muy, muy importante por lo que decías, de que da ideas, de que permite a otra gente también normalizar, es decir, que hay más gente que ha sufrido, que todo eso creo que es importante. Cuando hablamos del entorno no familiar, lo que aparece muchas veces son las figuras de poder y de respeto. ¿Vale? Ahí es donde aparece el tema de la Iglesia durante muchos años, que eran figuras de poder y de respeto, eran personas honorables, ¿no? Los profesores, seguramente porque mi hijo hace deporte, yo veo que para mucha gente los entrenadores que pueden permitir que tu hijo vaya a un equipo determinado, a una selección o que juegue tal partido tan importante, los padres convertimos a los entrenadores o a los delegados de tal deporte en personas altamente poderosas y a veces los cedemos, que eso es lo peor, ¿no? Con lo cual, muchas veces el tema del poder viene con el tema de la imposición, pero además viene con la indefensión de los niños, porque los adultos de tu alrededor te dicen que esa persona es muy buena y te dicen que hagas caso a esa persona y todo el mundo la venera. Con lo cual tú eres muy pequeñito y esa figura es muy grande, muy grande, muy grande, ¿no? Con lo cual sí que es una imposición y ahí donde en el entorno más escolar, deportivo o eclesiástico lo que aparece es esta idea del poder. Y los niños no son poderosos, ¿vale? Y si los adultos que estamos alrededor no intentamos contrarrestar ese poder, pues ahí está. Cuando yo os decía antes del tú habla y pide ayuda y exige que te escuchan, un poco la idea era bajar ese nivel de poder. Por muy importante que sea algo que haga una persona, no deja de ser una persona. Y lo que tenemos que enseñarles a los niños y lo que tendríamos que intentar entender es que alguien te puede enseñar muchas cosas, pero tú también eres importante. ¿Vale? Es decir, que el poder no sea tan dispar, ¿no? Pero sí que es verdad que esta imposición, cuando además no te permiten hablar porque esa persona es muy honorable, es muy complicado.
Cargarte al poder es difícil, es muy difícil, es casi imposible. Y estas personas lo saben. Lo saben y juegan con eso. Veníamos hablando antes con Enrique y hablaba del caso Karate que pasaba en Canarias, que era un señor que montó un gimnasio y consiguió campeones del mundo de karate y bueno, tenía montada una historia muy macabra y tal. Y este señor les conseguía trabajo a los padres. Con lo cual, ¿quién iba a hablar mal de este hombre? Que era tan generoso, ¿no? Que tal. O el caso que os explicaba yo del chico este, ¿no? que lo tenían constantemente en casa, no solo eso, sino que además el padre le consiguió trabajo. Es decir, que son personas que ya saben cómo jugar con el poder, con la manipulación, para que los niños sean muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y que además siempre van por un paso por delante de lo que van a ir los niños. Yo recuerdo un caso de una niña que se atrevió a decirle a la figura abusadora: voy a hablar con mis padres y vas a ver lo que te va a pasar. Y cuando llegó a su casa, este señor estaba hablando con sus padres diciendo: vigilad a la niña que me está intentando seducir. ¿Vale? Con lo cual es muy complicado, muy complicado. Pero es básicamente poder, ¿eh? Yo siempre defino el abuso sexual como un abuso de poder que utiliza la sexualidad para controlar y humillar. Y creo que eso es lo que al final entendemos. Porque lo que es más dañino del abuso sexual infantil es la dinámica de poder que lo envuelve y de la que no se puede salir con tanta facilidad. Eso es lo que realmente hace mucho daño. Y eso es lo que hace que no se pueda recordar, que el relato se manipule y que el reconocimiento esté todo por ahí un poco sin acabar de colocar bien. Gracias por compartirlo. A ver, voy a intentar aclararme. A mí me gustaría preguntarte por cómo nombrar ese espacio que hay entre el no abuso y el abuso. A ver si me explico. Creo que el abuso sexual tiene diferentes intensidades. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual es muy fácil, o lo que nos viene en general a la mente son penetraciones, tocamientos. Yo me refiero a ese abuso en donde el niño o la niña están siendo hipersexualizados tanto por el padre o por la madre y los colocan sexualmente en un lugar que no les corresponde. La vivencia es muy parecida a la que tú has comentado, ¿no? Es esta memoria, estos recuerdos retirados, bueno, se parece muchísimo. Entonces, claro, el nombrarlo y el hablar de ello es difícil. Porque no puedes hablar de un abuso sexual, ni puedes llegar a decir he sido abusada sexualmente por mi madre o por mi padre en esto, porque no llega a esa intensidad, pero ha habido una rutina en donde has sido abusada sexualmente, porque tu sexualidad ha sido pervertida a un nivel muy bajo, el trauma generado es a largo, trauma además también es. Bueno, es que son muchas. Gracias, te lo agradezco la intervención. Yo siempre explico una historia cuando hago formación y me has dado pie para explicarla. ¿Vale? Es el caso de una niña de 12 años que no recuerda haberse nunca vestido, desvestido, duchado, tranquila, porque siempre que lo hacía su padre pululaba por la habitación, el cuarto de baño, haciéndole comentarios muy sexualizados, miradas muy lujuriosas, muy incómodo. Llega a ser tan sumamente incómodo esto que pasa que esta niña le pide a su hermanito de 9 años que haga guardia en el pasillo para avisarle cuando llega el padre e intentar salir lo más rápido posible de la ducha. No la tocó jamás, jamás, pero esto es un abuso, ¿eh? Y además os puedo asegurar que con consecuencias. Yo he tenido muchas pacientes que su abuso era este. Y no poder ir a una playa, no poder ir a un gimnasio público y cambiarte en un vestuario, no poderte estar. Yo recuerdo una que un día vino muy contenta porque había cambiado de pareja y había conseguido estar 2 horas desnuda en la cama con su nueva pareja. Y era todo un exitazo. Bueno, y hacer una ducha compartida ya era impensable. ¿Vale? Sí, se le tiene que poner nombre y hay que decirlo en voz alta. No existen abusos pequeños. Que el sistema legal no nos permita poner penas no significa que los abusos no existan. Desde el ámbito social, desde el ámbito terapéutico, desde el ámbito de la comprensión, de la intromisión en tu intimidad, eso es un abuso. Y tiene ese nombre.
Claro, porque luego te encuentras personajes como otro que se metía cada noche en la cama de su niña y se frotaba y hasta que eyaculaba y que cuando lo detuvieron no entendía nada porque, claro, total, la niña llevaba pijama y él también. Bueno, ¿vale? Es decir, claro, como no la podía dejar embarazada, no sé por qué se ponen las manos en la cabeza. No, existen abusos pequeños. Todo niño tiene el derecho a vivir su sexualidad como quiera, a tener su intimidad y a ser un sujeto de derechos y de respeto. Y el cuerpo y la sexualidad es básico, porque la sexualidad es todo. Y si alguien se inmiscuye en nuestra sexualidad, nos está haciendo mucho daño, porque nos vamos a relacionar con el mundo así, como somos, como nos reconocemos, con el relato que construimos de nosotros mismos. Con lo cual, no existen abusos pequeños. Se llama abuso sexual. Sí, antes has comentado que el 20% de la población europea ha sufrido abusos, ¿no? Según las estadísticas. ¿Cómo es posible que haya tantos abusadores y abusadoras? Quiero decir que escuchas una noticia y parece como que bueno, es algo muy raro, ¿no? De repente hay uno que ha abusado de mucha gente, pero ¿cómo es posible? Pues no sé cómo es posible, pero a ver los hilos, como las meigas. Hoy estaba comiendo en un sitio fantástico, al ladito de la playa, y a mi lado tenía una mesa con tres señoras y tres señores alrededor de los 70 y algo de años, celebraron el cumpleaños de uno de ellos. Claro, yo estaba comiendo sola, y no sé si lo hacéis vosotros, pero cuando uno come solo yo escucho la conversación de los demás. He intentado jugar con el móvil, pero claro, no. Y bueno, iban hablando, han hecho el relato de las enfermedades que tenían todos, que eso es un clásico también, y de pronto han empezado a hablar de alguien. Y dice, sí, ese, el pedrasta. Y pensaba, jolines, me podía sentar con ellos, ¿no? ¿Vale? Bueno, están. Y salen, el 20% sale. Y más. ¿Vale? No sé. Yo tengo la sensación que seguimos pensando que los niños son propiedad. Seguimos pensando que los niños ni sienten ni padecen. Que no es tan grave. O que yo estoy antes que nadie y que son cosas. Y a veces es tan simple como escuchar cómo hablamos de ellos, ¿eh? Mi niño me come muy bien. Mi niño me saca muy buenas notas. Venga nuestros. Bueno, no lo sé, no lo entiendo tampoco yo, ¿eh? No lo acabo de entender. Me sigo indignando, cosa que me permite saber que puedo seguir trabajando en este tema. El día que no me indigne, dejaré de trabajar aquí. Pero me sigo indignando y no lo entiendo. No lo sé. No sé cómo hay gente que no sabe poner una barrera y darse cuenta que un niño, que una niña, que un joven es un ser precioso, es un ser en crecimiento y que todo lo que le podamos dar de bueno lo va a aprovechar. Entonces no lo entiendo. Y no me sirve que me digan que iban colocados, que habían bebido, que estaban pasando una mala época. Porque yo les digo a estos personajes cuando me dicen eso, hay mucha gente que va colocada por la vida y no hace esto, ¿eh? Es que tenía un impulso. Sí, pues también existen prostitutas, puedes pagar y te vas. Y una cosa que se llama ducha fría también, así que tampoco me sirve. No lo sé, no te puedo responder. Bueno, quizás, quiero hacer una aclaración, rompo un poco el papel de moderador. En el concepto de abuso sexual es un concepto muy amplio. Entonces, si tenemos el criterio del abuso sexual exclusivamente referido al aspecto de tocamientos, masturbaciones, etcétera, bueno, pues probablemente es más reducido ese porcentaje. Pero ocurre que hay muchos casos de abuso sexual en relación con lo que comentaba esa chica antes de, por ejemplo, de una hipersexualización inadecuada de un niño, de someterle a imágenes pornográficas o de fomentarle una sexualidad de forma inadecuada. Eso es una forma de abuso sexual. Por ejemplo, por citar una experiencia muy común que tenéis muchos, casi todos los que estáis aquí sois mujeres, que habéis tenido una experiencia, pues es el haberos encontrado con algún exhibicionista en un momento determinado.
el que una persona se haya encontrado con un exhibicionista, ese es un caso de abuso sexual, porque se está actuando en contra, sobre la intimidad sexual de una persona sin que esa persona lo desee. O sea, es un delito contra su libertad realmente sexual en un momento determinado. Hay gradaciones distintas y desde ese punto de vista, por eso, en muchos de los estudios, como el concepto de abuso sexual es muy amplio, es decir, es tener cualquier tipo de conducta con una persona, con una intención, digamos, sexual, sin que la otra persona lo desee, ese concepto es muy amplio y ahí entran de cosas muy graves a cosas realmente menos graves y, por tanto, es muy amplio. Probablemente los casos más graves, pues realmente no son, o la experiencia de haber estado en cualquier lugar público donde hay mucha gente, en el metro, en un autobús, y que haya aprovechado una persona pues para tocar el trasero a una chica, aprovechando que hay mucha gente ahí, pues es una experiencia también relativamente frecuente que habéis vivido muchas mujeres en esa situación. Claro, esto son conductas de abuso sexual. Es, claro, no tienen todas las mismas repercusiones sobre el desarrollo evolutivo posterior. Lógicamente, hay conductas mucho más graves que otras y dependiendo también de que se haya utilizado como control o como abuso de confianza cuando ha ocurrido con un padre, con un padrastro, con un hermano, con personas que tienen obligación de quererle, ¿no? Esa sensación de reconocimiento social o del amor disfuncional, ¿no?, a que se refería antes Pilar, ¿no? Entonces, creo que eso probablemente explique, o sea, no el hecho de que uno de cada cinco hombres, porque quiere decir, lo que ocurre es que hay personas que cometen muchos abusos sexuales, lo cual no quiere decir, por eso no quiere decir que el uno de cada cinco personas comete abusos sexuales, sino que ha sufrido abusos sexuales, porque muchos de ellos son muy reincidentes y lo llevan a cabo con muchas víctimas distintas, ¿no? Una apreciación, ¿eh? Yo tengo una estadística personal, ¿vale?, que es, aquí no lo he hecho porque pensaba que no era el momento, pero bueno. Yo siempre pregunto cuántas personas han visto un exhibicionista en su vida y cuántos se han encontrado un frotador. En mi estadística no es el 20%, es del 60-70. Es decir, que sí que es verdad. Lo que dice Enrique es cierto, no hay uno. Hay gente que tiene un historial enorme. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de este 20%, no penséis que solo hay exhibicionistas y frotadores, ¿eh? Sería mucho mayor el número, ¿de acuerdo? Normalmente en este 20% pueden haber este tipo de situaciones, pero normalmente hay las que se consideran como más graves, ¿vale? Porque si no el número, de verdad, bueno, no sé, aquí, igual en San Sebastián todo el mundo es muy educado, ¿vale? Pero vaya, yo el otro día fui a la Universidad de Barcelona y pregunté, y claro, como son jóvenes, introduje los perreos en las discos o en los bares. El perreo, el reggaetón. Sí, el perreo así. Y claro, se me levantaron la mano todos. Todos. Era mucha gente, ¿eh? Entonces, claro, lo que pasa es que sí que es verdad que hemos aprendido a vivir en sociedad con gente que sobrepasa límites. Y hay gente que eso le produce un gran malestar y hay otros pues, que se ríen y no pasa nada. Y simplemente lo explicas y lo puedes explicar en una cena y no ocurre nada, pero sí que es cierto que ante una situación de un exhibicionista o de un frotador, hay gente que lo vive fatal. Entonces, bueno, como cada uno tenemos una experiencia de vida distinta, lo colocamos donde lo colocamos, forma parte de nuestro relato de una determinada manera y lo guardamos en un sitio o en otro. Yo era un poco más que preguntándote a ti, contestándole a ellas, en un estudio que leí hace relativamente poco, de Pulido, del 2009 creo, señalaba que el 50% de la pornografía que se descargaba era abuso sexual infantil. Entonces, aunque no hay agresores que llegan a cometer el hecho, sí hay consumidores de ese abuso. Entonces, en tu estadística, Pilar, y ahora que sacaste en tu propia estadística de tu experiencia,
ya, me imagino. Cuéntame un poco si has encontrado mujeres agresoras, victimarias, y más bien, ¿qué ha sido lo más impactante en esta interacción? No sé si penalmente, si en la prisión, te ha tocado dentro de todo tu recorrido, esa es la primera, y segunda, ¿qué ha sido lo más que te ha impactado? Porque bueno, en estadísticas normalmente suelen ser mínimas, ¿no? Tengo entendido, corrígeme sí, si es. Me he encontrado con mujeres agresoras. Lo más impactante, bueno, quizás porque además era al principio una llamada telefónica que me dijo: llamo porque mi suegra está abusando de mi hijo. Con lo cual era una abuela. Y eso a mí me le pregunté muy mal hecho: perdona, ¿qué has dicho? Mi suegra está abusando de mi hijo. Y eso a mí me hizo mucho daño. Luego me he encontrado con mujeres, con bastantes mujeres encubridoras, que no sé si también hace mucho daño. Y sí, mujeres, hay mujeres abusadoras, seguimos pensando que no. Y aunque realmente los números nos dicen que son muy poquitas, por respeto a las personas que han padecido abusos por parte de mujeres, hay que decirlo, porque si no se sienten bichos raros, ¿vale? Y entonces esto hay que decirlo. Y en prisiones, en prisión lo que me encontré que me impactó mucho fue una mujer que tenía 3 hijos, o tenía 2 hijos, bueno, no recuerdo. Tenía un marido tóxico, una pareja toxicómana que muere, le deja sola con los niños y su único apoyo eran los camellos de su marido. Y estos camellos, ayudándola, abusan de sus niños. ¿Vale? Así, pim pam. Total, que a ellos les cayeron, sí, eran 3 niños. Les cayeron 10 años por niño, les cayeron 10 años y como habían habido 3 abusadores, a ella le sumaron la pena, con lo cual le cayeron 10, 10 y 10, le cayeron 30. Entonces me pareció bastante injusto en aquel momento. Ahora lo tendría que, a lo mejor ahora lo pensaría y lo pensaría distinto, pero en aquel momento me pareció bastante injusto. Pero bueno, sí, sigues pensando que las mujeres somos protectoras y cuidadoras y tal, y de pronto pues no es así. No es así y bueno, te recoloca. Gracias. Respecto a esto que acabas de comentar, en el rango del que yo estoy hablando, quizá la forma de abusar de las mujeres es diferente. El abuso sexual de una mujer, de una madre, la forma de tocarle a su hijo y los genitales de su hijo a través de un masaje, de caricias, cuando no lo tiene que hacer, meterle en su cama cuando no lo tiene que hacer porque se ha separado, le abraza de diferente manera. Quiero decir que el abuso sexual de la mujer va a ser diferente al del hombre. Y si siempre pensamos que el abuso sexual va a tener esa connotación que tiene la del hombre, pues vamos a dejar un punto ciego bastante importante, que es el que realizamos nosotras.